paso la palabra a Lecane, que es la directora del museo, y después a Joan Ferrer, regidor de movilidad del Ayuntamiento de Palma, y después, bueno, tendremos a Nerta Cro, que nos va a explicar sus proyectos sobre diferentes espacios de diferentes ciudades. Bona tarda, benvinguts, benvingudes, gràcies per la vostra assistència. L'activitat d'avui, una xerrada del fotògraf madrileny Alejandro Garrido sobre els seus projectes Corea, una història paral·lela i un lugar sin refugio, s'emmarca dins el projecte del Museu de la Barriada de l'Urbanització, un projecte interbarris i en moviment que han iniciat este any el Museu Baluart i l'AMT. Con humor negro, se llamó Barrios de Corea a estos barrios, que eran barrios para familias numerosas, de bajos recursos, familias normalmente de inmigrantes que venían del campo a la ciudad. Si queréis, pues vemos un poquito las fotos, ¿no? Y puedo ir comentando mientras las vamos viendo. Por ejemplo, la página 2, que es la primera de las páginas, tenemos la foto que he comentado del barrio de El Cristo, que está en Palencia. Vivimos en una sociedad que se ha permitido tratar así a estos barrios, ¿no? Estigmatizarlos, insultarlos, porque Corea al final es un insulto, ¿no? Eran como si fuesen españoles de segunda, ¿no? Estas personas que vivían, eran coreanos. Bueno, y muchas gracias por todo. Yo creo que podemos dar un aplauso a Alejandro también, ¿no? Bueno. A medida que va pasando por la ciudad, pues también nos ha pasado un poco. Y también lo ha sabido Eva y también Daniel, que han estado sobre todo al frente, pero también Manel por parte de la AMT, que ha ido gente que ha ido participando y otra gente que, bueno, pues en un momento dado también se ha bajado el proyecto. Ahora os voy a ir dando la palabra, ¿no? Porque el protagonismo es vuestro, pero nuestra idea, o lo que nos transmitisteis desde un primer momento, es que queríais lanzar una imagen positiva del barrio de Sogolero, porque es un barrio que está estigmatizado ante por las noticias que salen en los medios de comunicación. Entonces, vosotros os teníais muy claro desde el principio del proyecto que teníamos que aprovechar esta plataforma del autobús que está circulando por toda la ciudad y que une puntos muy diferentes y principales para lanzar este mensaje, que en Sogolero hay gente participativa, gente solidaria. Puede pisar sus calles y tratar con su gente, no se diferencia de otros barrios. Problemas hay por todos lados, sin embargo, por alguna razón se demoniza únicamente a Sogolero. A comprender la marcha de la gente, de cómo está en Sogolero, a poder concienciar, pues esto, la convivencia. Sogolero no es tan mal como la gente piensa, porque yo no estoy en Sogolero, por ejemplo, cuando estaba trabajando. El primero que la gente es que pregunta es, Lidia, ¿dónde vives? Sogolero. Como si Sogolero es un barrio de los malos. Yo siempre digo, no, Sogolero no es como pensáis. No miro el color, nada más como comportarse. Es lo único que yo veo y yo pienso en la persona humana. En el Carrer Contestí, esto es el centro un poco neurálgico de la barriada, porque es aquí donde hacemos muchas actividades, tanto by the bot con el grupo de Araceli, tenemos también la tercera edad, tenemos teatro, tenemos Mick Jack, que también es para trabajar con niños y demás, y bueno, es un poco desde siempre ha sido el núcleo del barrio, ¿no? Entonces es una de las zonas más importantes que tenemos nosotros aquí en el barrio de San Español, ¿eh? Vale. Sí, aquí hay grupos abiertos, ¿no? Tenemos grupos también, como hemos dicho, de by the bot, de teatro, y no es solo religioso, sino esta parte de otras actividades que se van trabajando en al final como una comunidad, ¿no?
Son de Meto bajando por Pascual Ribot, a la derecha hay esa posesión de Son de Meto. Sí. Que ahí a la izquierda, donde está Carrefour, hay la otra casa. Se supone que una casa debía ser de los dueños, o dels amos, i els altres de l'amo, que se deia. No, però hi havia l'amo. Hi ha un ujub. No? Que quan veuràs, si baixes per Pasqual Ribol, veuràs que el carrer s'estreny i és perquè no poden tocar el jugo. No? I després, baixant, a la dreta ja són Pisa, que és l'altra possessió de la zona nostra de Son de Meto. Bueno, aquesta barriada és magnífica, perquè además, sobretot la part nova, que és la part d'aquí, del parc hacia arriba, pues claro, les finques no estan pegades una a l'altra, los bajos són vivienda, tienes piscina, tienes zones a jardinar, este parque, que esto es una maravilla, que esto ha sido un logro fantástico. I gràcies a l'esforç, i gràcies que un moment determinat, a base de reclamar i a base de dirigir els polítics de veren la necessitat d'aquest parc de Son de Meto i se decidiren a fer-lo. Per gaudir d'aquest parc d'una manera més cívica, allà on tothom hi tingués cabuda, que no fessin tot el que fan malament. Producte de la dinamització social que fem a la barriada és l'assistència i la participació de molt de veïnats en tot el que estem organitzant. I mos trobam a la parròquia de Sant Pau, que juntament amb l'associació de veïnats de Son de Meto hem contribuït a fer un barri habitable. Li hem donat un caire envolgut des de sempre, donant-li un caire com a de poble. Ens ha ajuntat que molts de nosaltres venim, o hem estat i hem viscut a poble, i hem volgut un barri on ens poguessin saludar i trobar. Des del principi, la parròquia, clar, va ser quasi pràcticament la primera institució que se va organitzar. Pues soy de las primeras que llegó al barrio. Hace 52 años no había más que dos fincas, no estaba nada hecho, todo era campo. Había animales, vacas, cabras, había de todo, que estaban de aquí de día, estaban por aquí comiendo. O sea, lo he visto hacer todo, prácticamente todo. Estaba sin asfaltar, no había, todo estaba lleno de agua, de charcos, no podías pasar a casa. Esto en mi casa es la primera que hicieron, y otra de más abajo son las dos fincas que se hicieron primero. Así que puedo decir que lo he visto construir todo, nacer, ahora ya no queda ni un solar.